¡Marque Teatro! ¿Cómo están? ¡Bien! Eligieron bien, noche de miércoles, el público original de los miércoles, que aquí en Puerto Patos, tío Robert, casi logramos los 8 soldados consecutivos. Nada más faltaron como unos... ¡Ahora sí vengo sano, hijos de su madre! Ya estaba harto de sus memes que abuela Coco y no sé qué más. Uno no se puede enfermar porque luego empiezan a chingar. Aquí estuve, me rifé. ¿Y qué pasa? La siguiente semana se cancela el Pur de Patos porque se... Deja eso ahí. Se cancela el Pur de Patos porque se chinga un generador. Por cierto, hay Pur de Patos mañana. Si quieren venir, están invitados. Mientras paguen su boleto, no hay pedo. Pero estoy feliz de estar de regreso, cojito. Sí, tío Robert, te ves bien vivo, ¿eh? Sí, te ves chido. No, pensé que te ibas a ir directo a hacer la de la cuarta fila, así de... Ya regresé, ahora sí. Saquen esas chichonas a ver dónde están. A ver, estoy tan contento de estar de vuelta que quiero que las chichonas de la cuarta fila pasen solitas. Está bien, ahí voy a la p... Ahora sí, voy a empezar de este lado. Bueno, me sacrifico, dice el tío. Se le está diciendo... Aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, ya se contaron. Aquí falta una chichona, aquí hay espacio para una chichona. Entonces, donde encuentre una chichona y no esté sentada aquí, va a haber pedo. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Agarra tu micrófono. Hola. ¿Cómo te llamas? Karen. Oye, Karen, ¿crees que mereces estar sentada en la cuarta fila? Sí. ¿Con quién vienes? Con mi marido. Oye. Ni te acuerdas de ella. ¿Ni me acuerdo de ella? Ah, pues, sí me acuerdo, pero como vienes con su marido... O sea, no, ¿por qué me debería acordar? Estuvimos en el Pepsi Center. ¿Estuvieron en el Pepsi Center? No. Ah, ya ves que nos acordamos de todos los que van. ¿La del escote? Hace 20 Pur de Patos, ¿no? Sí, cómo olvidarlo. Hace como 3 meses, él solito, pero... Él solito, pero bueno. Qué bueno, muchas gracias por estar aquí en la cuarta fila y poniendo en alto el nombre de esta fila. Sí, claro. Cálmate también, cálmate, que hay niños. Ah, ¿me traes un objeto? A ver. Es un brasier sudado. No, no. ¿Mecos? Ah, mira, sí son mecos. ¿Qué son? Son mecos, ¿no estás oyendo, güey? ¿Mecos, mecos de mecos? No, pues se llaman meco. Son cosas japonesas que se llaman meco. ¿Coreanas? Ah, muchas gracias. Ah, ¿ustedes los hicieron? Sí, ya vi que estás temblando, así. No lo noté por las manos, ¿eh? Ah. A que agarres este micro, que no te oyes, porque ya ves que lo que la gente es que quiere oírte, dicen. Seguro. Oye, muchísimas gracias, me lo voy a llevar. Sí, es un patito con del cojo y unos preta. Ahora aquí trae su bastoncito y ya vi que está más morenito este patito, no te hagas güey. Luego se ve. Pero bueno. Porque creo que ya se rompió la bolsa, mira. Vale. Bueno, ahorita mando por alguien a que me lo lleve. Sí. Ahí vamos a ver. Hola. Ay, mi micrófono. ¿Cómo te llamas? Hola, Luz. ¿Luz? Sí. Luz, ¿crees que mereces estar en la cuarta fila? Tampoco te acuerdas de mí. ¡Oh! Es que han sido tantas que ya... Ya de repente uno dice, ay, ya. ¿Por qué debería acordarme de ti? A ver, dime. Hace 2 Pur de Patos fui la que no cumplía la expectativa. ¿Y qué hace aquí otra vez en la cuarta fila? Es que el precio es bueno, la cuarta fila es buena. O sea, ¿a ti te gusta que venga uno a humillarte? Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Está bien, te voy a pedir un favor. Mira, hay... creo que son 20 filas. Respeta esta fila, ¿no? ¿Con quién vienes? Con mi novio. ¿Con tu novio?
Hola, o relleno, tío Robert, rellenito, clásico. Sí, 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 sí. De hecho, sí traigo, dice. Sí trae, no, dice el novio. No, sí, sí trae. Si hasta eso le dije, toma, ponte mis calcetines ahí. Ok. Es correcto. Está bien, Luz, no, no te preocupes. A ver, vamos ahora para acá. Hola, ¿cómo te llamas? Daniela. Ay, te ves bien chiquita, ¿cuántos años tienes? 24. Ah, no, entonces sí contesta, a ver. ¿Mereces estar en la cuarta fila? ¿Cómo que no lo sabes? ¿No sabes a qué se refiere esta sección? No. ¿Con quién vienes? ¿Y quién? ¿Tú eres fan? ¿Tú sí sabes a qué se refiere la sección? ¿No le explicaste? ¿Así de nada más de huevos la metiste a la cuarta fila? Mírate. ¡Nomina tu chichona! Si conoces una amiga chichona... Mira, la sección se trata de... Se llama La Chichona de la Cuarta Fila. Entonces voy y les pregunto a las chicas si merecen estar en la cuarta fila. ¿Mereces estar en la cuarta fila? Sí. ¿Sí? ¿No? No, 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 no sé. No sé. Bueno, piénsale. Al final del programa te preguntamos de nuevo, ¿va? Es que luego sí está difícil las preguntas, ¿no? ¿Cómo te llamas? Maribel. Maribel, ¿mereces estar en la cuarta fila? No, me equivoqué. Yo compré los boletos y juraba que eras más atrás. Jurabas que eras más atrás y viniste aquí a exhibirte nada más. ¿Con quién vienes? Con mi esposo. ¿Cómo ves? Sí merezco. Dale micro, dale micro. Pero no tanto. No como para una cuarta fila, ¿no? Me equivoqué. Está bien, no te preocupes, o sea, poco a poco se va puliendo, o sea, la gente va aprendiendo y no pasa absolutamente. Siento que dentro de poco ya vas a sacar así la culona de la octava fila. Ok, se apoya la moción, vamos. Espérame, porque ahora sí tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Hala! ¿Hasta acá? A ver, aquí hay una culona de la novena fila. ¿Tú te autonominas como culona de la novena fila? No sé, dime tú. Ponte de pie y te decimos todos, a ver. Pues si no, ¿cómo te voy a decir? A ver, banda, me ayudan con esto, ¿no? Que pase, tío Robert. A ver, pásale, porque no se ve de... ¿Quién es la culona de la novena pues fila? Pues al escenario, ¿cómo? Ya. ¿Dónde? ¿A mi camerino? ¿Qué chingada? Pues al escenario. Pásale a mi casa, le dice. Oye, tío Robert, ya en brincos dieras nosotros, ahora sí. Ahorita me pinta. ¿Un chamoy o qué? ¿Un helicóptero? A ver, la gente va a decir si merece estar en la culona de la novena fila o cool. Si no, ya saben qué se le grita. No, y prepárense porque falta el concurso de la muy lista de la doceava fila, ¿eh? Así que sí. Esto no es solo sí. Sexo. La de bonitos sentimientos de la fila 18. Ok, a ver, por favor, vamos a ver si merece estar en la novena fila. ¡Venga! Enseña el culo, por favor. Yo no lo quería decir de esa manera, pero... Pues, ¿cómo se hace este concurso? Bueno, ¿puedes hacerse el favor de enseñar el culo al público? Con todo respeto. Con todo respeto. Ay, ¿eso qué? No. ¿Ustedes vieron? ¡No! Allá estabas muy chilita, levantándote la chamarra y todo. Eso, tío Robert. Va. Ah, con la sudadera tampoco se ve, tío Robert, ya vi. ¿No traes nada abajo de la sudadera? Ah, ¿no te alcanzó? ¿Qué pedo? ¿No se pone algún pantalón, un short, nada? No se vale ser culona de traer tanta ropa. ¿Cómo ven, banda? Eso es... ¡No! Dicen... ¡No! ¡Óyete! ¡A la verga! ¡A la verga! A ver, han de estar muy culoncitos todos. ¡A la verga, pinche pocas nalgas! No, cojito, pero también si se autonomina ella sola, güey. Ya hace tanto pinche güende. Pues a lo mejor se tuvo fe hoy o dijo, hoy me puse el calzón que me las levanta, yo creo que sí gano. Es que no es lo mismo sin filtros de Instagram, ¿verdad? Sí. ¿Dónde están los filtros de Instagram cuando los necesitas? No, y güey, neta que para Instagram luego se toman unas fotos para que se les vea culo, que hasta envidian a Quique Vázquez, güey, ¿sabes? La foto de... Sí. Sí, quién sabe cómo le hacen, güey. Sí, güey, Quique Vázquez. Hasta las paredes luego salen chuecas, uno no entiende. Se ve culona, sí, Quique Vázquez.
¿Cómo te llamas? Gaby. ¿Gaby? Sí. Gaby, pasa a sentarte. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso para Gaby. Otro día que necesite que nos quiten el tiempo, regresas. Es que no se me hace justo, Coco. Es como si yo dijera, ah, yo soy el pitudo de la fila 7 y venir con esta chingadera. Ah, y me presento con esta madre. Sí, pues no, güey. No. Oye, soy... no, sí te dijo que estás bien mal, ¿eh? O sea, para estar al nivel de lo cortito que está tu pito. Oye, tío Robert, ¿quieres otra sección? Así como el condoctorado de la novena fila, güey, un pedo así, güey. A ver, ¿quién tiene doctorado esta noche? No, sí valió verga, así te... Levante sí. La mano quien tenga una maestría. Ahí está, mira, córrele, cojo. A ver, una, voy a ir a ver de... Ahí hay una persona con maestría. Venga, a ver los de cámara. Aquí hay persona con maestría. Persona con maestría, ¿de qué es tu maestría? A ver. En recursos humanos de enfermería. Recursos humanos de enfermería, ok. Suena casi de hueva, pero si no tengo uno mejor, regreso, ¿va? Órale. A ver, otro. ¿Quién más? De este lado, en esta fila, a ver. Ahí pasa, acá. Poquito, ahí me eso. El que menos pelo tiene es el a de ver. La maestría. ¿Cuál? ¿Quién? Ese. ¿Tú? No, sí tiene mucho pelo. Es como si Teo González hubiera nacido en Suiza, güey. A ver. Tengo maestría en administración. ¿En administración? ¿De a todo empresas, o qué? De empresas. Ok. ¿De qué escuela? Del Unitec. Unitec. ¿Es buena? ¿Es privada esa? Sí, es de las chingones. Está culera, bueno. Ahorita veo, ¿eh? Vamos a ver qué otra maestría. A ver, ¿quién maestría? Más tiene maestría. ¿Qué maestría? Para que vean que el público del Pur de Patos también es de maestría. Sí, ningún doctorado, pero sí unas 5 maestrías por show. ¿Tú? ¿Aquí? Ah, sí hay doctorado. Ay, ¿y por qué están tan jodidos hasta atrás si son...? Si tienen doctorado. A ver, que te diga la maestría este güey. ¿Qué falló? A ver. Finanzas. Ay, en finanzas, ¿eh? No como los que tienen doctorado en no finanzas. Que van hasta atrás. Ok, finanzas. Tenemos hasta el momento finanzas, administración y recursos humanos de enfermería. Y mira, y el de finanzas viene con luz, la que no tiene chichis. Ah, pues administrale unas chichis. No. Financiale unas chichis. No, financiale unas chichis. No. ¿Quién más tiene maestría? Ah, sí tenemos de este lado. Tú, compadre, ¿de qué tienes maestría? En ecología. ¿En ecología? Ah, ¿por eso la ropa reciclada? No, no es cierto. Ecología de... Eres culero. ¿Usted que se dio cuenta? Sí, en ecología, ¿como de qué pedo así el mundo y eso? Sí, no solo recoger basura, o sea, manejar recursos naturales, desarrollo sustentable. Ok. Sí te dijo barrendero, ¿eh? Sí, viste... No solo recoger basura, me gusta el de ecología. Mira, pero... no es una escoba, es un bastón. A ver, siento que me interesa este compadre. Lo va a tener de candidato. Va. Unos últimos, ¿quién más? De los de doctorado, bueno, sí, vamos a ir a ver los de doctorado. Ahorita voy a ver a quién paso, tío Robert, ¿eh? El público más preparado, el de público. Sí, güey, no más, ¿eh? Sí. ¿Quién de aquí levantó la mano? Tú. Ah, pidiéndolo. Viendo horas felices con prostitutas, mira quién los viera, ¿eh? Especialidad de medicina del deporte en Chimalhuacán. Especialidad en medicina del deporte en Chimalhuacán. Ok, para cuando corres con un electrodoméstico ajeno, ¿no? Y con un bastón para que no te caigas. Con un bastón, gracias caballero. Siento que eso no. Los de Chimalhuacán, yo solo quiero triunfar, ningún otro. El de Chimalhuacán es objeto de estudio del de ecología, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo sobreviven haciendo deporte? ¿De qué tienes maestría tú? Doctorado en antropología, por eso estoy hasta atrás. ¿Doctorado en antropología? Que ¡órale! Es de los que... ¿Qué nos puedes decir del cojo? Que soy tu evolución, pero, ¿eh? ¡Ay, seguro! Sí. En el futuro ya no caminamos derecho. De hecho, de ahí venimos, pendejo. Ah, sí, cierto. Antropología. Antropología social. ¿Social? ¡A la madre! No, pues suena bien triste, ¿no? Como que no. Como que, bienvenido al Museo de Antropología. No, son objeto de estudio, más bien. Somos objeto de estudio nosotros. Ah, bueno, ahorita a ver, te voy a pasar, yo creo. ¿Y quién más tenía doctorado aquí atrás? Ah, ¿doctorado en sexo servidor? Claro que sí. Ok. Ah, eran de los que levantan la mano para que camine el cojo.
Ah, ya. Nada más para pendejear. Oye, pásate a la doctora y pásate al de ecología. Órale, pues. A ver, doctora en antropología y el de ecología. Venga, un aplauso, por favor. Van a pasar para conocerlos. Y yo a ti. Es que un güey me dijo te amo, pero casi no lo oyó nadie. ¿Dónde está el de ecología? Ahí está guardando sus cartulinas. Pásale, pásale las pinches sillas, chingada madre. Para eso pago sueldos, carajo. Eso me lo enseñaron en el doctorado de finanzas. Ser culero, güey. Sí, como la chef esa que cancelaron en la semana. Bienvenidos. ¿Me repiten su nombre, por favor? Alejandro. Alejandro. Bianca y Alejandro. Órale, sí. ¿Qué se siente ser los más preparados de un lugar donde hay guaraches y gomichelas? Pues no, nada especial. ¿A los cuántos años acabaste tu maestría? ¿Yo? ¿A los cuántos años acabaste tu maestría? Puta, a los 36, creo. A la verga, ¿cuántos tienes? 38. No, perdón, a los 34, entonces. ¿No? ¡Puta madre! Es el más preparado. No mames. Este es el más listo de un salón, güey. O sea, es que es de ecología, no de matemáticas, así de... ¿Cuántos pajaritos nos quedan? 30 y... Vale, verga, no menos como 15. Y tú en antropología social. Es muy interesante la antropología social porque de repente ustedes investigan como por qué ciertos grupos sociales hacen ciertas cosas, ¿no? ¿Tú crees que el éxito de Pur de Patos sea el resultado de una mala educación en México? De la pandemia, tal. No, no, no me preguntes, ¿la doctora eres tú? No, al contrario, al contrario. ¿Al contrario qué? O sea, no de una mala educación, sino del ocio y del encierro. Que no vales verga, dice... Fíjate, como que a los dos más preparados les cuesta hablar, ¿no? O sea, no. Sí. A ver, desarrolle su punto. ¿Tú tienes doctorado? ¿No te preguntaron cosas al final? Como, a ver, tú di cosas de... En tu examen profesional, ¿no? ¿Te preguntan cosas? Sí. Pues, a ver, di cosas. Es que mi doctorado fue de salud sexual. Eso sí lo domino. O sea, eres doctor en salud sexual. Qué bueno, porque fíjate que traigo una comezón. Sí, aquí. O sea, por eso no era el éxito. O sea, por eso sí. No era el éxito. No, o sea, pero tú podrías decir, o sea, si alguien viniera y dijera, no, pues yo traigo esta verruga, ¿tú le podrías decir algo? No. No, pues porque... Sí, qué mala onda. Salud sexual se refiere más como al grupo, como en lo colectivo. Prácticas sexuales colectivas. Como en lo colectivo, más que en... Ajá, como simbolite, ¿no? Antropología, salud sexual. O sea, como por ejemplo, la proliferación del papiloma en Ciudad de México. Ándale. ¿Por qué hay tantos club swingers en las ciudades? Justo, también entra. Sí. Oye, ¿tú sí quieres participar o te rehusas? Te rehusas. ¿Nadie entendió? Me rehuso. Me rehuso de rehusar. Y... Sí entendieron, nada más no dio gracia. O sea, de... Ok, ¿y tú como ecologista, pues qué trabajas o qué vergas? Estoy terminando el doctorado. Ya ponte a trabajar, ¿no, güey? O sea, 38 años y ya es como... Dime una cosa, ¿vives con tus papás? Ahorita sí, porque... No, los conozco, los de su tipo. No, mamá, es que me estoy preparando, uy, no. Hora que salga, pasan 2 años de botarga de doctor Simi. O sea. Falta el postdoctorado, unos 2, 3 postdoctorados. ¿Y después qué? Ya me muero. Hasta ya morirse. Y nunca hice nada bueno para la humanidad. A ver, pero ¿dónde vas a trabajar? O sea, ¿cuál es el plan? Pues yo estudié manglares, pues trato de encontrar chamba en conservación de manglares. No mames, ¿estudiaste manglares? ¿Y qué es aquí en Ciudad de México? Pues aquí es de mi familia, entonces me tuve que retachar ya cuando terminé. Bueno, ahorita que ya me quitaron la beca, pues me tuve que retornar. Verga, güey, qué complicado, güey. Sí, sí, o sea, los dos más preparados resultaron los no tan preparados, güey, o sea. Sí, la verdad sé mucho de manglares, pero aquí a la redonda no hay ninguno, entonces...
Técnicamente en esta ciudad no sirvo de nada. Sí, yo soy experto en viajes, pero pues dinero no tengo. Y luego salud sexual de toda la banda. O sea, ¿estos cómo los ves de salud sexual aquí, más o menos tú que estudiaste doctorado de eso? A ver, no, mira, una antropóloga social nos puede decir, es sano que exista alguien como Danny Flow que dice... Martillazo en el ano, martillazo en el ano. ¿Qué es más sano, que estemos en pur de patos o deberíamos estar en nuestras casas cogiendo, por ejemplo? Eso por es ejemplo, una buena opción. Es una opción. ¿Qué es más sano? Pues tú dinos como antropóloga. No, más sano. Más sano cogiendo. ¿Qué es más sano? No, más divertido, pues. Pues sí. Pues sí. Órale, sí. Y, o sea, es que estamos aquí es porque ¿y no tú cogemos. Sí ya trabajas o tampoco? No, yo sí trabajo. No como otros, no como otros. No, no, te creemos. Pero es que ella ya es doctora. ¿Y vas a hacer el postdoctorado? Sí. No. ¿No? O sea, no es como, no. No es como álbum Panini. No, sí Panini. Tengo trabajo. Mejor trabajo. No, yo sí tengo no trabajo. No es como álbum Panini de, ay, ahora, ay, ya me salió un postdoctorado, es la difícil. O sea, no. O sea, ya uno puede vivir con eso y mejor pones a chambear, ¿no? Qué si bueno. Te corren, ya haces el postdoctorado. Oye, pero no funciona entonces para conseguir más mujeres ni nada, ¿no? No es como que eso sí. ¿Sí funciona? Eso sí. Las apiosexuales, ¿no? Que dicen, ah, oh, tienes doctorado. De hecho, por eso me metí a estudiar. ¿Cuántas morras te has cogido en un manglar? Solo una. Solo una. ¿Solo una? Sí. Pero no es incómodo coger un manglar. Y era indígena, cuidaba el manglar. ¿Has cogido indígenas en los manglares? No. Que no está mal, no sé por qué el cojo. No, pues a veces coges con indígenas, a veces sí. A los veces indígenas no. Cogen. Uh-huh. No sé por qué luego, cuando alguien dice, ah, cogí con un indígena, es que hijo de tu puta madre. Que cogiste un indígena, qué poca madre, cabrón. Como si. ¿Como si qué? Sí, pues, no, pues sí. Igual. Traen lo mismo. O no, pregúntale a la doctora. Sí. ¿Usted qué sabe de todo? Los indígenas cogen la igual, salud ¿no? sexual entre los indígenas no está tan chida, ¿verdad? Me dicen que hay mucho papiloma, por ejemplo, en Chiapas. Sí, en varios lados. Sí. Por trabajo sexual. Pero sí cogen, y mucho. Existe la Makasutra en los mayas. La Makasutra, ¿verdad? A Makasutra. ¿Tenemos mayas aquí? El cojo. Sí. Pues de la verdad, no. No, no me puse mayas hoy. Pero es un orgullo que te digan maya, cabrón. ¿Sí? Sí. Sí, pinche extinto, di. No, ¿cuál extinto, güey? La cultura maya sigue con todo, güey. Sí. ¿Sí? ¿No es la cultura que dicen que solo un día se fueron y ya se fueron? No, pero no hay muchos todavía. Pelaná. Nuestro líder. Pelaná, nuestro líder. Oye, pues, tenemos un bebé otra vez, ¿eh? ¿Y tiene doctorado? No. Oigan, no, pero igual vive con sus papás y no hace nada. Igual nada más mama de la mamá y ya. Igual se la pase mame y mame y mame todo el día. Todo sea por los manglares, ¿no? Que allá están a lo lejos. Yo estudié por los manglares, pero allá está. Perdón por chingarte, amigo. No, está no, bien, no, pero... A eso vine. Sí. No, muchas gracias. Necesitábamos que alguien cuidara nuestros manglares. Sí. Y ya lo tenemos, ¿no? Pero tú sigues estudiando eso, o sea... No, muchas gracias y un aplauso para ti y para los manglares. Chido. Y un aplauso para ti y a los indígenas con enfermedades de transmisión sexual. Un aplauso. Sí, un aplauso. Oye, tío, ¿puedo aprovechar a pedirte una firma? ¿Para una firma? ¿No es para tu doctorado o algo? No. Bueno, para aprovecho igual a la banda para presumirles acá. Patria potestad, güey. Y para mostrarles que no, tío mames. Robert sí hacía, sí daba cursos en el Centro Cultural Woody Allen. No mames, es un cartel de cuando ya daba el curso de apreciación cinematográfica en el Centro Cultural Woody Allen. Ah, huevón, desde hace años. De Alcurnia. O sea, este güey se metía a todo lo que pudiera estudiar. Ya trabaja, cabrón. Este cartel que seguramente arrancaste de la UNAM debe tener, carnal, yo creo que esto es de cuando yo tenía 27 años, güey.
O sea, este cartel que guardas con tanto ahínco y que está roto a la verga. Es que lo recicló. Exactamente. Debe tener unos 16 años, cabrón. 17, güey. Güey, ya casi te va a gustar el cartel, güey. O sea, ya. Ya va a cumplir 20 años. En dos años. Ya el cartel me va a gustar. Ya va a cumplir 20 el cartel, ya te va a gustar. Y sabes que yo todavía tengo algunos carteles por ahí guardados en una bodega, güey. Los voy a vender luego a ver si saco un varito, güey. Yo te iba a vender este, güey. Me ibas a vender ese todo roto, a la verga, güey. Che curso culero, güey. No, está chido, güey. Sí, te lo firmo, güey. ¿Ahorita? ¿De una vez? Ahorita que estamos haciendo un programa. ¿Cómo? Sí, que estamos al aire y gastando gigas por segundo. Sí, sí. Me vale. Órale, si quieren. Me vale. Yo aquí los veo. Bueno, la gente ya sabe que es original. Bueno. ¿Qué el cojo qué, güey? Ese güey. Ni la secundaria no había terminado cuando yo daba ese curso, güey. Que no se sienta mal. Y te lo está rayando bien culero, güey, ¿ve? A mí me vale verga quién es Tarantino, güey. Ahorita, pásame una cámara, enséñaselo esa cámara, güey. No, pero acércate, güey. Acércate. Ahí. ¿Sí saben caminar los ecologistas? Ahí. Y le falta la parte de arriba, pero sí, güey, esos son los... Le pusiste unos bigotes a Tarantino, te pasas de verga, güey. No, ahora se parece al güey ese de los programas de niños, güey. Los que se visten. Al de las pistas de Blue. No, güey, los que se visten de azul, se me olvidó cómo se llaman. Bueno, los Power Rangers. No, güey, otros. Lazy Town. Lazy Town. Wey, ya sabía. Town, bueno, pues muchísimas gracias, carnalitos, por haber venido. Oye, que consigas un trabajo pronto, amigo. Gracias. Está chido. Te espero. Trabajar, ya sabes, independencia. Ganar dinero. No avisarle a tus papás cuando no llegas a tu casa. Está chido. Sí, güey. Coger en un hotel, no en un manglar. Ya sabes, esas cosas de hombre adulto, güey. Pero bueno, muchísimas gracias. Ya regrese a su lugar, déjenme mi micrófono. Gracias, que les vaya chido. Cuídense, un aplauso para ellos. Bye, bye. A la doctora y al maestro. Pues qué cosas, ¿no? Cogimos. Oye, tío Robert. Pues sí, ¿qué te parece si regresamos a la sección que tanto está pegando en las redes sociales? ¿Sabes cuál? Hora feliz con prostitutas. Sí, también. ¿Quién vio live? Sí, lo vieron varios. No, pero no son tantos, güey. Sí. Es que sí son contenidos muy exclusivos que nada más la gente de varo puede tener acceso. O con trabajo. Órale. ¿Ustedes no vieron el live? No mames, estuvo cagadísimo, güey. Hicimos una hora feliz con prostitutas porque era la despedida de soltero del cojito, güey. Súbelo a YouTube. Sí, güey, ya ves, sí, que en YouTube puedes subir chichis así, normal. Sí, güey. ¿No quieres que mejor te grabe un Blu-ray, güey, y te lo lleva a tu casa, hijo de tu...? Ese no se cae. Sí, güey, súbelo a YouTube. ¡Súbelo a YouTube! Sí, güey. No mames, güey. O sea, hay que hacer dinero, güey. ¿Tú crees que nada más estoy estudiando doctorados o qué, verga? Como pendejo, dices. Estoy estudiando como pendejo hasta los 40. Bueno, cojito. ¿Sí? Consíguete a alguien para la siguiente sección. Bueno. Órale. ¿Se acuerdan de la sección de el tiocito que te escucha tus problemas? Vamos a traer al tiocito otra vez. Entonces, ¿quién quiere contarle sus penas al tiocito Robert? Alguien que tenga un problema que le quiera contar al tiocito para que nosotros podamos atenderlos con ese problemita. A ver, vamos a ver qué problema tiene esta persona de este lado. Buenas noches, antes que todo. ¿Quién levantó la mano? Tú, Mero. A ver, ¿qué problema tienes? ¿En qué te podemos ayudar? Pues renuncié a mi trabajo porque quería volverme emprendedor y ahora no tengo trabajo ni dinero. Pero ¿Qué emprendiste? Pues es que yo soy cantante. Pues no me he ido tan chido, entonces. Ok, a ver, suena bien, como para el tiocito. A ver, sí, te voy a tener pendiente. ¿Quién más dijo que tiene un problema para contarle al tiocito? Ay, tiocito, ahí hay un bebecito, mira qué tiocito. Tiocititito, gracias, bebé. Ay, qué bonito. Se me antojó chupar chichi ahorita, no sé por qué. Siempre que veo un bebé me recuerda. ¿Quién más quiere contarle algo al tiocito hasta allá atrás? A ver, voy de enfrente para atrás. Chale, si es cansado ser discapacitado, ahora que lo pienso.
Pero al menos yo veo, no como ese puto de ojitos. ¿Dónde? Aquí está. Tiosito, estoy preparando a la gente, a ver. ¿Tú? ¿Cuál es tu problema? Me quité las chichis hace 3 años. ¿Te quitaste las chichis? ¡Pásala por... inmediatamente! A ver. Emprendedor, vete formando también para aquel lado, por favor. Emprendedor, primera llamada. Y de este lado, ¿quién había levantado la mano? ¿Tú no? ¿Por allá atrás? ¿Alguien de este lado? Ah, se fue. ¿Tú? ¿Por qué lo hiciste? A ver. Hace unos días me terminaron porque iba a venir a la Ciudad de México a echar desmadre. Ok, la terminaron por venir a México, güey. Si no se quitó chichis, no me importa nada. No, tengo, pásala. Tengo más culo que teta, así que sale. ¡Vaya! Se está vendiendo bien, pásala. Bueno, que pase, por favor, la señorita. Un aplauso. Y el emprendedor. Un aplauso para los tres. Eso. A ver. Está cabrona la búsqueda, tío Robert, ¿eh? De gente. Que aquí tiene problemas. ¿Este es el emprendedor? Sí. Él te va a contar a su problema. Y también... Hazte para acá porque me quedas muy lejos. Sí. Ay, ¿cómo que si la jalo, no? Espérate. Aparte vienes con tu marido, ¿verdad? ¿Es tu novio nada más? ¿Y cuando seas novio ya se ponen unos suéteres ridículos iguales? Ok, ¿cuánto? 6 años, sí. Sí. 6 años de novios. Sí. Ya ni vi, dice el tío Robert. Si estabas bromeando, ¿no? No, güey, mírame. ¿No ves, güey? A la verga. ¿No ves? Esta sí, no esas pinches chingadas. ¡Es cierto! Un beso a la de la fila 9. A la planita de la fila 9. Bueno, a ver, soy el tiosito. ¿Cómo era? Sí, el tiosito que te escucha tus problemas. El tiosito. ¿Es el tiosito o Osío Robert? Yo ni me acuerdo cómo se llama esta mamá. Tiosito es más bonito. ¿Tiosito? ¿Qué les gusta más? ¿Eh? ¿Tiesito? Esta ya me anda coqueteando, cojo. Sí, ella sí viene a lo que viene, güey. Cálmate, es que... yo sí te ando sentando en mis piernas, ¿eh? Bájale de huevos. No, prostíbulo. ¿Qué? Ah, que le dijo, era psicólogo, no prostíbulo, dice. Era psicólogo, no prostíbulo. Oye, también. Contrólate, pendeja, le dice. No seas celosa. Contrólate. A ver. Desde que perdió las chichis, perdió el tacto. Me van a contar sus problemas, yo voy a intentar resolverlos. ¿Cómo te llamas? Deina. Deina, empezando por el nombre. Mejor te hubieras cambiado el nombre en lugar de las chichis. Pero a ver, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Pues cuando cumplí 9, me hice copa doble D. 9 años. ¿A los 9 años eras copa doble D? Sí. No mames. Siempre pasa, ¿no? Que vas así en la primaria y dices, no, esa niña está bien chichona, qué pedo. Lo dirás de broma, pero todos mis compañeros me manosearon. ¿Qué? Ah, eso está muy mal, de eso sí no me da risa casi. ¿Casi? Sí, eso sí no me da risa. A ver, ¿cómo? O sea, un día de repente dijeron 1, 2, 3 y te manosearon entre todos. Bueno, fue poblatino. Primero fue A, B, C, D. O sea, a ver, no, a ver. No, está diciendo los salones que pasaron a agarrarla. Primero los del A, luego los del B. A ver, tú tenías 9 años y de repente llegó un morro y te dijo, no, si te quiero agarrar las chichis, no soporto más, ¿o cómo? No. Una vez tenía 9 años, aparecieron y mis compañeros, ¿qué es esto? Y así llegaban. ¿Y te pellizcaban así, qué es esto? Sí, pero no sentía, eran tan grandes que no sentía. ¿Qué? Entonces era así como, agarra las chichis, ni siente. Dice... Mira, ¿ya viste? ¿Qué? Nada. Mañana vuelve a pasar. O sea, te agarraban las chichis todos. ¿Sí? No te respetaban ni ver, no. Te agarraban las chichis. No, entonces cuando cumplí 15, mi mamá dijo, creo que te las tenemos que quitar. Pero no me los dejaban quitar siendo menor de edad. Que porque se estaban desarrollando. Todavía se podían desarrollar más. Entonces ya cuando cumplí 20, me las quité. ¿Y cuántos años tienes ahorita? 24. ¿Y las extrañas? Sí. ¿Por? O sea, porque ya no tengo amigos. Sí. Ya nadie me habla. Ya no hay amigos. No mames. Sí. Te voy a decir, ¿traes tu celular aquí? Sí, bueno. ¿Tienes foto de cuando...? ¿Tú tienes?
¿tú tienes? Dice, no mames. Dice, no mames, me la jalo diario pensando que te regresen las chichis. O sea, entonces andas con él desde que tienes 18. Exacto. O sea, ese güey te conoció con las chichotas. Sí. Y ese güey tuvo que sufrir la pérdida de esas chichis y se quedó. Te voy a decir una cosa. El que tiene problemas es él. Tu problema es una mamada. Su problema está bien culero. Sí llora, ¿eh? Me dice, ya nomás tienes hueso. ¿No? ¿Tienes foto? ¿Tú crees que sí? Yo que tengo una carpeta completa en mi compu. Creo que sí tengo una pinche carpetota. No mames. Que venga, que venga. ¿Cuántos años tiene ese güey? 25. 25, un año más grande. Exacto. Bueno, sube, así sirve que ve tu pinche suéter horrible. Anda, espera, ahorita voy contigo, espérate. Pero es muy triste porque ya todo es vacío, siento aire y hasta mi mamá se burla de mí. O sea, ¿cuánto te quedó? Ahorita yo creo que es B. ¿Ya oíste? Eres que... muy morbosa, amiga. Sí, sí. que se quite el suéter, que no mames. Que se encuere, cara. Ponte atrás de ella, por favor. Sí. Hijo de la chingada, ¿qué es eso? Se quitó las chichis y se las puso en la panza a su novio. Güey, si tu novia se quita las chichis, no te las pones tú, carnal. O sea... Es que fue intercambio. Fue intercambio, sí. A ver, tienes una... O sea, porque entonces, ¿cuánto te quitaron de chichi? ¿Cuánto? Era doble D. O sea, me las pesaron, porque cuando te operan te las pesan. Entonces me pesaba como 2 kilos cada una. ¿Cada una? Güey, hay niños que nacen pesando eso, o sea... O sea, realmente me las quitaron porque me empecé a encorvar. Entonces mi espalda ya no aguantaba y me dijeron, no, pues es porque traes esta madre así. Y entonces empecé a caminar erguida cuando me las quitaron. Güey, yo ayer llegué a la oficina con 2 kilos de carnitas, güey. Era un putazote así, cabrón. Son 4 kilos aquí. Si sumo son 4 kilos, no mames. Tú también tienes doctorado. A ver, préstale el micrófono, ni lo estás usando y no lo... A ver, déjame verla. Te voy a decir una cosa y con todo respeto. Está bien. ¿Cómo se toma captura de pantalla en este teléfono? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se toma captura de pantalla en este teléfono? Sí. ¿Me la puedes mandar a mi WhatsApp? No, te voy a decir una cosa con todo respeto. Claro. Qué chichotas. Estaban muy bonitas. Sigue. O sea, ni siquiera era como unas chichis feas ahí colgadas, todas gigantescas, no, llenas de estrías, con la vena verde. Has visto muchas cosas feas, ¿no? ¿Qué? Las tenías muy bonitas, güey. Oye, Osito, no la estás ayudando nada, o sea, es como... No, qué pendeja, están bien bonitas. Pendeja, güey, a ver, que te pesaba. No, ¿por qué aumentaste la pantalla? ¿Cómo las ves tú? ¿Cómo te llamas tú? Y Benet, ¿cómo las ves? Sí, están lindas. Estaban, porque estas chichis ya no existen. Se las comieron los gusanos. Están en un frasco. Era lo último que iba a desaparecer. Sí, están abajo de ese suéter. Mira, o sea. No mames, o sea, sí. ¿Puedo hacerle así? ¿Este es actual o viejo? No, es esa vez. Pero me la estaba tapando con el brazo porque se me estaba saliendo. Oye, güey, y... ¿Esta qué parte de tu ¿Qué cuerpo? Pasó? Pues, ¿qué pasó? Dice, queremos ver, dice un señor hasta adelante. Aquí es que es casado. En esta sí se te ve el conejo, mira. Oye, tío. Que está con un conejito. Ya deja de... A ver, tenemos que preguntarle a este cabrón, ¿le puedes prestar el micrófono? ¿Extrañas? Sí. Eran una muy buena almohada. Sí, pero también cuando dices, güey, a mi morra no le duele la espalda todo el día, ya también. Sí, dice, me vale que las cargue, dice, no. Oye, carnal, ya a ti no te duele la espalda. ¿A ti no te duele tu espalda, güey? Un poco, sí. ¿Te vas a operar, güey? No, no, no. ¿Después de ti? Sí. Dile algo. Ahorita me estabas coqueteando y no me defiendes. No, no te estaba coqueteando. Y tiosito. ¡Bájenlos! No estamos ayudando a nada de sus problemas. Ah, sí, a ver, espérame. Ahorita te ayudo en tu problema. A ver. ¿Y cuál es el problema, sí? O sea... Pues que hasta mi mamá se burla de mí. O sea, me dice, ves,
puro hueso, me agarra. Es que no te dejaste nadita, o sea, era bajarse tantito. A ver, espera. Le pregunto a esa morra, o sea, ¿sí tienes pezón? Ah, dicen esas, güey. Bien decepcionados. Ah, sí se lo llevó todo el doctor, güey. Qué mal pedo. Pobre gordito de Spider-Man. Ya tiene más chichisel. ¿Ya las quedó? Nah, pero no le quedan tan chiquitas. Oye, tío Robert, pues no sé, no sé si revisamos a la gente así, de plano. Sí, pero bien, ¿no? Se puede hacer una vida sin chichis, yo sin rodilla puedo, imagínate. Tú eres mi ejemplo. Tú eres mi ejemplo. Así. También era coja. Cállate. ¿También era coja? Este güey no ayuda. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Eres coja? Era, ya no. Se tronó todos los ligamentos y estuvo así como 3, 4 años hasta que se operó como 2 veces y ya quedó bien. ¿Algo más que quieran saber? ¿Qué güey? Tal vez te dolía la espalda por la rodilla y tú quitándote las chichis. Ay, ya me duele mucho la espalda. ¿Qué me opero, las chichis o las rodillas? O el tobillo. No manches. Ok, permítanme un momento. Ahorita vamos a resolver el problema en conjunto. A ver, Ana... ¿Cómo era? Ibenet, dime, ¿cuál es tu problema? Me terminaron porque venía a la Ciudad de México porque no había comprado un boleto a Puerto Rico. Ah, o sea, ¿tu güey era de Puerto Rico? ¿Perdón? ¿Tu güey era de Puerto Rico? Sí. ¿Y le dijiste, no, espérame, voy a pasar a la Ciudad de México antes de ir a Puerto Rico? Sí, tenía que pasar. No había comprado el boleto a Puerto Rico y compré primero el de Ciudad de México. Y te dijeron, ¿sabes qué? Ya ni vengas. Te voy a ayudar a hacer lo que tú no puedes hacer. Y te termino. Y ya me terminé. ¿Era Bad Bunny? No. ¿No era Bad Bunny? ¿Le gustaba el reggaetón? No, pero era, tenía un parecido como a Bresser, el de pornografía. ¿Qué? Órale. ¿De ahí el culote? Sí, tenía un gran culo y un pene. ¿Él? No mames. ¿Y lo quieres de nuevo? Sí, sí, está bien bueno. Sí, lo quiero de nuevo. O sea, ¿lo quieres de regreso? Sí, pero no, me voy a dar un tiempo, yo creo, para echarle madre. Oye, ¿y el disfraz de adivina? ¿Qué pedo? Eso sí me secó de... ¿El disfraz de adivina? Que sí. ¿Que traes un disfraz de adivina? Ah, es de Madame Sassou. Sí. ¿Y no viste en las bolas que te iban a hacer infiel? Oye, pero... Es un negro, de Puerto Rico. Ten cuidado. Pero no es porque tengas cáncer o algo así, ¿verdad? No, cáncer, ya se me está cayendo el pelo, pero no es por cáncer, es por el pelo largo. O sea, cuando lo tienes muy largo, ¿se te cae por el peso o cómo? No, se me cae por lo largo. Sí, como el pito de babo se le cae por lo largo también, güey. Las cosas largas hay que cuidarlas, requieren cuidados especiales. Fíjate que a veces siento que Dios es sabio, porque imagínate que te hubiera dado las chichis de ella a ti, ya se vuelve todo mundo loco, ¿no? Sí, correcto, tengo todo menos las chichis. Ya ves. No, y tu novio, el puertorriqueño, también, o sea... Y un puertorriqueño. Dos cosas. La gente va a empezar a mamar, el Insta de la minita. ¿El Insta de qué? El Insta de la minita, ¿no? ¿Nunca has escuchado eso? No, la minita de la... De Ray la minitas, no. No. Es el Instagram de la chica, en Argentina se dice la minita, la mina. Güey, estamos en México, no entiendo. Pero así dice... La verga. Yo, Robert. Es que son algunas y son mamonas. No, a mí me cae bien Anel. Si yo te digo bellaco, ¿tú entiendes qué es bellaco? Sí, un pinche guarro corriente. Es un pinche caliente, güey. Así le dicen en Puerto Rico, pero no lo digo porque estamos en México. Bellaco. No eres un bellaco. Ah, ¿yo soy un pinche caliente o un guarro? Tienes cara de caliente, no sé si eres caliente. Güey, te lo dice mientras estás disfrazado de osito para fiesta infantil, güey.
Este es bien caliente, la verdad, güey. Este disfraz de osito, güey. Sí, güey, no mames, huele bien culero, güey. Ok, a ver. Bueno, y yo tengo este güey que lleva aquí un chingo. Aquí sentado sin hacer nada. Pues tú lo subiste, güey. No, pues es que su historia también está triste, güey. Él no perdió chichis. Él lo perdió todo. No, es que mira, te voy a platicar. Yo tenía un trabajo y me iba muy bien, muy padre. Pero pues yo soy artista, soy cantante, compongo canciones. Y un día dije, voy a renunciar y voy a luchar por mi sueño. Llevo 6 meses y ahora no tengo trabajo ni dinero. Entonces, como que estoy perdiendo la esperanza en esto, tío Osito. Y necesito tu ayuda. Ok, a ver, te puedo ayudar, pero pues canta algo, güey. Sí. Sí. A ver. Tienes 30 segundos para que salga el chacal, que es un vato. Yo siento aquí que va a cantar una de Alvin y las ardillas, este pinche Teodoro. Así. Ya lo pasado, no me interesa. Ya me sufrí y lloré. Todo quedó en el ayer. Ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Párate. Doy gracias. Tío Robert Cojo Feliz, muchísimas gracias por tanto amor. Vivo enamorado, yo me he enamorado, qué feliz estoy. Soy feliz. Ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós. A la verga, te robaré. Y huele igual que José José cuando estaba pedo. Te da el tono y el aroma. Sí. Y huele igual que José José en este momento. Exacto. Hola, ¿qué te ofrece? Oye, sí cantabas chido. ¿Por qué te quedaste sin dinero? Porque, pues, no ha estado buena la... Y aplicar la clásica de... Disculpen, queridos comensales, voy a tocar una muy bonita canción llamada... No, sí, canté en los camiones como 6 años, toda la universidad. Y Sí, a lo mejor está muy bonita tu letra. Actualízate, échate unas de... Oye, te quiero coger por el recto. Es lo que he pensado, pero quiero que el tiocito me diga si hay algo que hacer antes de llegar a cantar Martillazo al Enano. A ver... Si algo me define como tiocito es la experiencia de vida que tengo, güey. Lo gordo, dice. Lo gordo, dice. Lo pachón. Ya se está pasando de igualada aquí, muchacha. Mira, si tienes un talento, un don que Dios te dio, no te deshagas de él a lo pendejo. Para algo te lo dio Dios. No, sí. Ay, me duele la garganta, ya voy a quitar mi capacidad de cantar. No. Te verías muy güey que si naciste con un talentote, hace cuenta un pinche talentón así. Y vas y te lo quitas el talento, güey. ¿Qué clase de idiota? O sea. Valora tu talento. Abraza tu talento, siente tu talento, enseña tu talento. Y más importante, dejar que otros agarren mi talento. Sí, un manager o algo. Sí. Enseña tu talento en un pur de patos, como lo acabas de hacer. Claro. O lo que quede de tu talento. O sea, paso. No. Estoy hablando con el señor, no sé. Sí, no, contigo nada, o sea, no sé qué. No, estamos hablando de cantar, de la música. Sí. Pero me pregunta, ¿paso? O sea, que tú hubieras dicho, sí, pasa, ¿qué hubieras hecho? Ya no hay nada que hacer. Sí. Oye, pero entonces, ¿qué? Ah, que me... Ella está muy curiosa. ¿Que de cuál calzas? ¿Qué te importa, güey? ¿Qué te importa, güey? ¿Qué le...? ¿Tú?
¿Tienes el pie bien chiquito? ¿Qué, qué? Pero no tengo pito, ¿no te afecta? ¡Eso! ¿Cómo qué? A ver, Team Nalga, Team Chichis, ¿con cuál van? No. A ver, tío Robert. ¿De qué trabajabas antes tú, para cambiar el tema antes de que se agarren aquí? Trabajaba para... En lo que mete en la alberca de lodo, el, para la primera lucha en lodo, Chichis contra Nalgas 2023. Ya que ya hicimos live con trabajadores sexuales. No, tú, ¿de qué trabajabas antes de arriesgarlo todo por la música? Trabajaba en un call center bilingüe mientras estudiaba en la universidad. Soy diseñador gráfico. O sea, tú dijiste cantante, diseñador gráfico y call center. No quiero triunfar yo en esta vida. Ahí se equivocan. El call center bilingüe, ahí está el varo. ¿Ahí está el varo? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo contestabas así? Muy buenas tardes, que se le ofrece. No, era en inglés. Ah. What can no? I do for you? Ay. Él graba las canciones de Telcel, ¿no? La maravilla de tu boca. Sí tienes ahí. Canta Queen también, ¿eh? ¿Cantas Queen? Yo canto de todo. ¿Sí te sabes una en inglés? Sí. ¿Cómo cuál? Es que las letras sí me fallan, pero me dio. Sí, a ver. No, una, o sea, no me las sé con. Una como. ¿Te sabes Creep? No, ese es Radiohead. No, no. Whatever makes you happy. No, bueno, ¿cuál te sabes, güey? De Billy Joel, por ejemplo. Piano Man. Piano Man. ¿No tienes una como para dedicársela a un novio centroamericano que perdí esta semana? ¿Ah, fue esta semana? No mames, está reciente. Fue antier. El sábado. ¿Estás muy dolida? Aprovecha. Súper chingona. Aprovecha, dice, güey. Aprovecha, yo vengo casado. Y aprovecha. ¿Y qué, te sientes muy sola? No, vengo con un amigo, me está haciendo compañía. Espera de repuesto, le llamamos acá. A ver, cántate Piano Man tantito, porque sí me gustó oírte cantar. Porque eso, como tiocito, te puede ayudar con eso, que te vea la gente, te contrate. A ver. Sí, a lo mejor solo ayudamos a uno de los tres. Digo, tu problemita sí se ve que ya valió verga. Pero... A quien hay que ayudar es a él. Sí. ¿No te gustaría una nalgona? Ahorita que ya se odian tanto, así... Sí, a ver, échale. Piano Man. Piano Man. It's 9:00 on a Saturday. Regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Mientras yo voy cantando la de Aragán, güey. La versión de Aragán. Pero siempre hay borrachos con baba que le recuerdan quién fue. Ese es el Piano Man de la gente morena. Ni sabía que el Aragán tenía un cover. Aragán tiene la versión en español, güey. Es el Piano Man de la gente morena. ¡Toca otra vez, viejo perdedor! Haces que me sienta bien. Sí. ¡Ay, cómo me gusta mi prima! ¿Esa no te la sabes? Sí. No, del Aragán me sé otras, pero esa no. No, pensando es del Aragán. No, bueno, no soy tan huevón. Soy yo la canto. Es... Te miré. ¿El Coco entonces, es cantante? ¿No sabes? Soy cantante, güey. Sí, ahí donde ves todo pendejo, güey. Cantante y cantante. Sí. No, porque no lo vas en los camiones, no vas a ser cantante, güey. No, porque no hayamos compartido ruta, no soy cantante. No, a ver. Mira, no puedo hacer mucho porque recuperes a tu puertorriqueño, pero te puedo decir una cosa. Aquí está tu leño. No. Ya traes un amigo y seguramente ahorita que la gente te está viendo en Pur de Patos, pues de alguna manera van a intentar contactarte y te van a decir, ¿qué tranza? Que role su Instagram. ¿Quieres pasar tu Instagram? Ya te la cantó, ¿eh? ¿Quieres pasar tu Instagram? ¿No? ¿Por qué no? Para que conozcas, igual te llega otro de Puerto Rico. No, ando buscando. Y tío Robert, que ya la tiene... ¿Ya tiene con quién tú ahí? ¿Ya tiene quién?
No, el le de, amigo. Le dé mantenimiento. Me gustan los osos peludos. Está pinche bipolar, o sea. No te estoy coqueteando, sí. Pero me gustan los después osos. Después vete peludos. A la verga. Después que sí. Después que pinche gordo puto. Y no sé qué tanto me. A ver, ¿me estás coqueteando o no? No, ni mergas. Pero me gustan los gordos peludos así. Papadones como tú. Me gustan culeros. Sí. Me gustan culeros. Me gustan bellacos. Gruñeme. Me gustan con hambre. A ver, bueno, ok. Tú eres muy bipolar. Digo, de todas maneras, yo también ahorita pues estoy... Ya sabes, soltero, pues, encontentándome conmigo. Descubriendo que puedo estar bien solo. Y que... Sanando. Pues, es un gran invento el OnlyFans. O sea, eso es como lo que he estado pensando estos meses. Pero espero que hablar con nosotros o con el tiocito te haya hecho sentir mejor. Sí, me hizo sentir bien. Me falta hablar con el cojo. Ay, ahora ya va por ti, güey. ¿Ahora qué hice? No, yo aquí todo bien. Yo aquí estoy con... Somos compas. Sí. Él canta y yo paso con el sombrero. Y lo ven cojito y dice, no, sí, dale. Pues sí. No canta. Algo para la música, don. ¿Tú no le dijiste nada? No, o sea, no dijiste, ya, en serio, ya, para con esto, por favor. Dije, yo te ayudo a cargarla si quieres. Yo te ayudo. Cuando te vea cansada, yo te las cargo. No te preocupes. Oigan, ¿y son novios? ¿Ya viven juntos? ¿Todavía no? No, todavía no. ¿Cada quien? ¿Y viven muy lejos uno del otro? ¿Tú crees que ya vivirían juntos si todavía las tuviera? O sea, ya le hubieras... Pues de eso no depende del trabajo, ¿no? Sí. O sea, ¿qué tan separados viven? O sea... Más o menos. ¿Tú dónde vives? Aquí por Miscuac. ¿Y tú? Salí a Cuernavaca. No, pues es que antes sí valía la pena, ¿no? De Miscuac hasta la salida a Cuernavaca, nada, sí. No hay... Sí pago dos casetas por esas chichotas, decían. Y ahorita es como de, sí, sí, agarra un Uber, mija. O sea, no, me preocupas tú, güey. O sea, neto, o sea, me preocupas tú porque hubo un momento en que... Pues que estabas en la gloria, güey. Sí, yo era delgado, nada más. Ella estaba quitando, yo estoy comiendo, entré en depresión. Se las tragó. Ya no le estén diciendo gordo. Ya él solito lo está aceptando, ya paren. Es envidia de que. O sea, Neto, si él era más flaco. ¿Él era flaco? Sí. Sí. ¿Y se quitó la chichi? ¿Te quitaste la chichi y empezó a engordar? Fue la depresión. O sea, sí está cabrón, ¿eh? Sí, yo pensé que se iba a suicidar cuando me vio y fue de madres, no hay nada. Oye, ¿te quitaron más de lo que esperabas? Sí. Es como ir al peluquero. Sí. Nada más las puntas. Yo valía por un despunte, culero. Ya me dejaste, compa, ve. ¿Y mi pezón? ¿Y mi pezón? Pues no, es que fue cagado porque yo era 10 kilos más gorda. Entonces, sí, mi doctor me dice, estás muy gorda como para que te deje chichona. Porque si sigues subiendo de peso, pues te van a crecer más y vas a volver a lo mismo. Entonces me dijo, ¿bajas de peso o qué pedo? Sí, entonces bajé de peso y se fueron más porque habían quedado como C. Entonces ahora peso esto y desaparecieron. Ya no me quedan mis brasieres que eran copas, ¿eh? Ahora soy B. ¿Estás buscando más fotos? Una de nosotros para que veas que si era flaco cuando ya te era chichuela. Sí, sí, es lo que me interesa ver, si eras flaco. Y en cuanto a este cabrón, pues güey, sigue cantando, güey. Si te apasiona, güey. Mira, Van Gogh solamente vendió un cuadro en su vida y creo que se lo compró su hermano, güey. Y se mató. Y luego se mató. Y por una puta. Entonces, tal vez nada más te falta eso. Matarme, pero ya cumplí 29, güey. Ya eso era los 27. Sí. Van Gogh no se mató a los 29, güey. Estaba mucho más grande, güey. Ya tenía su oreja grande, se la arrancó por una puta. Pero espero que dentro de todo encuentren consuelo en las palabras del tiocito. Un aplauso para todos. Gracias. Eso es todo del tiocito. Gracias, un abrazo, amigos. Del tiocito. Que todo se le resuelva pronto. Mucho. Que encuentres chamba. Éxito. Que encuentres, pues tú, otro pasatiempo. ¿Qué?
Otro pasatiempo, agarrar chichis, pues ya no, ¿no? Ese se perdió. Hay pasatiempos que ya no. ¿Te vas a quedar así, tío Robert, tú? Sí, sí. ¿De tiosito? ¿Quieren que me quede así de tiosito? Sí. Discapacitados esta noche. Ah, sí, ay. Ah, mira, qué bueno. Voy, tío Robert, voy. ¿Qué te pasó? Me quité las chichis. Me tropecé con unas chichis y quedé inválida. Sí. ¿Alguien dejó una chichi tirada? A ver, buenas noches, antes que todo, ¿cómo está? Bien, bien, bien. ¿Qué nos trae para el museo? Pues desgaste de cadera. Ah, desgaste de cadera. Me la acabé. ¿Cuántos hijos parió o qué? Nomás uno. ¿Nomás uno? Entonces lo demás fue de coger o qué. Pues a eso venimos. A eso vinimos. ¿Con quién viene? Con mi hijo. ¿Con su único hijo? Sí. ¿Y desgaste de cadera? ¿Qué se siente que tu mamá desgastó su cadera en su juventud? ¿Desgaste de cadera? ¿Y le hicieron trasplante o qué? No, todavía no. ¿Prótesis? Que soy muy joven, que me quieren operar ya para meterme a la caja. ¡Hala! ¿Que está usted muy joven? ¿Cuántos años tiene? Si 56. Ah, no, está chamacona para tener la cadera tan... Sí la vivió, ¿no? Sí la cotorreó. Aparte del trabajo. Sí. ¿De qué trabajaba? Soy técnico en máquinas y herramientas. Ah, técnico en máquinas y herramientas, sí. O sea, no solo cogiendo se desgasta la cadera, también haciendo máquinas y herramientas. Órale, entonces usted es fresadora, torno, todo lo maneja. Qué chido, señora, mucho gusto. Pues, tío Robert, ¿quieres ver cómo se ve el desgaste de cadera en una señora? Ya se fue. Bueno, sí, pásese, véngase. ¿Tenemos otra persona con discapacidad? Ah, de este lado. A ver, sí, ayuden a pasar a la señora, los que puedan, mientras yo voy. Pásala, señora. A ver, ¿tú tienes discapacidad? Tengo síndrome paroxístico no epiléptico. A la madre. ¿Síndrome paroxístico? No epiléptico. Órale. Nada más pásala, dice, me gustó su voz, pásala. Se oye sexy, aunque esté enfermita, pásala. Bueno, ¿quieres pasar a contarnos bien de qué va lo tuyo? Claro, también tengo parálisis facial. Ah, ¿en serio? Con eso no te vi reír tanto. Dije, no, pues qué seria. Qué seria la chava, la verdad. Bueno, pásale, por favor, un aplauso para ella. Y el último, ¿quién más tiene? Ya son todos los... Ah, dos aquí al ladito, los discapacitados. Hola, ¿qué tienes? ¿Por qué quieres pertenecer al Salón de la Fama? No, pues yo soy daltónico, rojo-verde. ¡Ah, chinga tu madre, güey! ¿Qué? Es una condición. Paróxica, no sé qué vergas. Desgaste de cadera. Ay, no sé si es rojo o verde. En los semáforos cuesta trabajo, ¿no? Sí, cuesta trabajo. ¿Sí? ¿Aceleras o frenas? Dices, puta depende madre. Depende, el que se quede fijo. No, ¿el que se quede fijo? Ah, bien pensado, ¿verdad? Ey, pues, no, entonces tú estás fuera. Pásale, por favor, un aplauso para ella. Suerte con tu daltonismo, güey, lo siento. Tú no alcanzaste la meta de estar medio jodido. La señora, mira, la tuvieron que subir entre dos. Sí. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya me lo quité. ¿Y usted de qué se... Ah, no sé. ¿De qué viene disfrazada? Sí, usted. Pásele. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú eres la que tiene cierto problema plástico, verdad? Sí. Siéntate, por favor. Bienvenida. A ver, ¿cómo están? Siempre hacemos... Amigos a desconocidos, ya ven, las otras chavas se estaban llevando bien. No sé, no hubo tensión en ningún momento, tío Robert. Sí, es que... Güey, es que sí, entre morras sí, luego es un pedo, ¿no, tío Robert? Pero aquí se ve que se van a llevar bien las dos. Sororidad tienen... mis huevos. Bueno, sororidad la verga. Sororidad la verga. Bueno, ¿cómo se llama tu padecimiento? Otra vez. Síndrome paroxístico no epiléptico. ¿Y qué significa? Hace como 5 años me caí saliendo de una alberca, entonces me quedé paralizada totalmente y pensaron que... Ah, bueno, perdón. Otras que me valga verga. Entonces, me quedé así de que inmovilizada y todo, andaba en una fiesta por salirme sin chanclitas y así, ¿verdad? Y ya, conforme pasó el tiempo, hace cuenta que me empezaban a dar como
destellos así de que en la cabeza. ¿Destellos en la cabeza? Sí, entonces perdí la memoria. Y ahorita no me acuerdo de casi toda mi vida. Estaba así como recordando poco a poco. ¡No mames! ¿No te acuerdas de cosas? Así no. Como un recuerdo del 2002. Nada. No me acuerdo de mi infancia, de la... ¿De nada? O no sea, manches. Muy pocas cosas. Ajá. ¿Qué se celebra el 2 de octubre? No, sí está mal, ¿eh? Sí está... No. Esa es la prueba para ver si tienes Alzheimer, güey. 2 de octubre. Hasta la ñora sabe que es el 2 de octubre. No se olvida. Eso. Ya me acordé, ya me acordé. ¿Usted nació un año antes de eso? De las Olimpiadas. Yo nací un año antes de las Olimpiadas. No, yo pensé que de las balaseadas, o sea... De las balaseadas, bueno, del 60. Sí, un año antes de la balaseada esa. ¿67 es usted o 68? 67. ¡Hala! Sí, no, sí, ya llovió, señora, sí. Sí. Sí se gasta la cadera. Sí. ¿Y ya para siempre va a usar bastón? Pues espero que no. ¡Qué asco! Porque se ve uno bien pendejo, ¿sí o no? No, pero te dejan entrar gratis. Apenas fuimos a Chichen Itza y a mí me pasaron primero que a todo el grupo y gratis. ¿Tiene sus ventajas? Sí, sí, sí. ¿Usted cree que Chichen Itza de repente dijera, quítenme tantito? ¿Ah, que no? Pinche Chichen Itza gigante. Está Chichen Itza, sí, la pirámide magnánima. Y una vez, quítenle, quítenle. Quítenle magnicidad. Sí, sí. A Chiapas le duele la tierra. Ah, man. Que sí da coraje. Ah, perdón, ¿tú qué tienes? ¿O qué? Aparte de eso, también sí. Me salió un tumor en el tobillo. Aquí tengo la operación. ¿Un tumor? Aquí a está ver. La rajada. ¿Pero es tumor de los cancerosos? Benignos. Ah, es benigno. Sí. Y pero no puedo correr. Ah, le pusiste nombre y todo. Ah. Mucho gusto, Benigno. Benigno Bodoque se llama así. Benigno Bodoque. Sí. Oye, no, ¿y tú te operarías tampoco para quitarte chichis? No, hombre, me faltan. ¿Por qué me ves? Pues ya te vas a morir. Ay, qué mala. Pero no de cáncer. ¡Oh! Benigna. 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 No sé si me bufó o es la parálisis, pero sí se vio cabrona, ¿eh? Sí se vio que... No, pero yo escuché de lo que tú tienes que de repente ves destellos. No, haz de cuenta que lo que me explicó el neurólogo es que como que las ondas del cerebro van de aquí para acá y cuando llegan aquí no conectan bien, entonces es cuando me da como un shock de electricidad. ¡Hala! Ah, ¿y qué dice la CFE? Nada. Trabajaba para gobierno, pregúntenle a Samuel. Que pagues. ¿Tú dónde sacaste esa copa de...? Aparecí, tío Robert, soy bueno. Sí, gracias. ¿No? Ah, a ver, saludos, sí. Saludos. Qué padre tener una copota, ¿no, güey? Sí. Imagínate una pinche copita ahí todo pendejo. Sí. Copota. Ya suéltenme, dice. Ya déjenme ir como yo a mis chichis. No, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ese es el último, ese es el último. Espérense, también me operaron de la rodilla. ¿Te operaron de la rodilla también? De la pues si no es competencia. Así no. ¿Ah, sí? Yo no tengo prepucio, me lo quitaron también. No se sabe. ¿Tú también sí vas a subir foto? ¿Qué? No, 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 sí, sí, créanme, sí, créanme. ¿Usted cuántas operaciones lleva, a ver? ¿De eso, de la cadera? De la vida, en la vida. ¿De la cesárea? Mi cesárea. La otra cesárea. La corona. Ahí estos dientes también ya los perdiste tú. Oh. ¿Ah, sí? No,
porque te van a decir que perdiste el pelo, mejor no. ¿Eh? Te van a decir que perdiste también el pelo. No, mejor no. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo una competencia, señora? A ver, ¿cuántas operaciones más tiene? ¿La cesárea? ¿Nada más la cesárea y la cadera? No, histerectomía. No, histerectomía, pues ya lo que no sirve. ¿Histerectomía? Sí, pues te lo sacan. Que ya no sirve. Vámonos. ¡A la basura! ¿Para qué menstruo? Dice, no, la pucha ya no la uso, ya, ya no sé. O sea, es cuando. Había un error en la Matrix, ¿no? O sea... ya no calaba, ya. Ah, error en la Matrix, sáquenla. ¿Eso es la histerectomía? Sí, te sacan la matriz. Sí, esa es la histerectomía. Bueno, aquí puras morras que se sacan cosas que se usan. Dejaron lo que sí se usa. Que está bonito eyacular, dice. Sí. Nah, ¿Dónde está bonito eyacular? Puras cosas donde uno eyacula. Se la quitan, güey. Sí. ¿Qué pedo, güey? Al rato ya quiten los Kleenex. Me quité los Kleenex de la casa. Son muchas Kleenex. ¿Y está casada usted todavía? Sí. ¿Sí? ¿Vino el marido o no? No, lo dejamos allá afuera cuidando el carro. ¡Ese es Zuru! Sí. Es bien jetón. ¿Sí? Él es bien jetón. ¿A qué lo traemos? ¿Para que se duerma? No, no, pues no. No. Me encanta que la señora, aunque se quitó los ovarios, tiene huevos, ¿eh? O sea... ¡Lo dejamos dormido! ¡Ay, se quedó dormido! Lo está esperando allá afuera cuando yo diga que me salga. ¿Tú eres casada, amigui? No. ¿Tienes pareja? Me acaban de dejar hace 2 semanas. ¡No más! ¿También era puertorriqueño o no? No, era tatamaulipeco. ¡Oh! ¡Ah, mejor no pregunto, mejor! No, un respeto a tu ex, sí, un respeto. ¿Era de allá? ¿Y tú de dónde eres? De Monterrey. Ah, tú eres de Monterrey. Ajá. ¿Y qué haces acá? Estoy de vacaciones. Ah, ¿estás de vacaciones? Ajá. Es bonita la Ciudad de México, ¿no? Casi no conozco. Casi no conozco. ¿Cuándo llegaste? La semana pasada. ¿Y? ¿Ya se le olvidó? Pues... ¿Ya se le olvidó? Sí, sí, sí. A lo mejor ya conoces el ángel y tú así de... Ah, no he ido a ningún lado. Aquí todo está tapado. O sea, fui... Y de que está todo tapado, o sea, como que todo rayan o no sé. Yo no sé ni para qué fui, no fui a ningún lado. ¿O sí? Me hubiera encantado ir a Pur de Patos. Pero bueno, será la siguiente. Voy a ver el Pur de Patos de este domingo. ¡Ah, cabrón! ¡Soy yo! Sí, por eso grabo un chingo de historias para acordarme de las cosas, la verdad. ¿Verdad? Ajá, apenas qué bueno. Así. Qué bueno, me da... Sí, me da mucho gusto. Mira, a veces la memoria... La memoria duele. No sé si has oído hablar del 2 de octubre. Sí, ya lo dijo la señora. Es, una, es un recuerdo que duele, señora. No se olvida, señora. Ya fui a Tlatelolco, ya. ¿Ah, fuiste a Tlatelolco? Sí. ¿Sí te acuerdas de eso, no? Sí, ya fue. ¿Y cómo de eso? ¿Y te gustó Tlatelolco? No, pues no hay nada. O sea, ¿cómo no hay nada? Pues no, es una explanadota bien grande y una iglesia al lado y así. Lo único que me gustó fue la iglesia y las ruinas anteriores porque soy arquitecta, entonces me gusta mucho. No, pues a la Plaza de las Tres Culturas va uno a ver cómo hubieras corrido si estuvieras estado ahí. Vas, ves, te asomas. ¿Neto eres arquitecta? Sí. ¿Y no es así como de... Verga, le pusimos las varillas? ¿Cómo habrán no, hecho el colado de esto? Pero no me gusta la... O sea, mi no, carrera no me gusta. ¿No te gusta tu carrera? No. ¿O sí? No sé. Igual en unos 10 minutos me gusta. En unos 10 minutos... ¿Qué, bueno, qué chingón que soy química? Sí, qué chingón es manglar. Estudiar. Oye, los manglares. Yo tengo qué bueno una que duda. Soy ecologista, dice. Sí. Ese vato, ¿cómo pagó su boleto? Bueno, sí. ¿El ecologista? Sí. Pues su mamá y su papá, como siempre. Con 4 kilos de latas, así. Y 2 de pescado.
Dice, qué de huevos que tengo un doctorado en salud sexual. En antropología y salud sexual. Dice que pagó su boleto con la tarjeta del bienestar. Oye, no, pues qué interesante, señora. Cuídese su cadera, señora. Sí, ya no anda ahí de cadera inquieta. Porque ya le quitaron la Matrix. Y que ahora le quiten la cadera, oiga. No había entendido lo de la Matrix. Le van a poner una de titanio. ¿Le van a poner una de titanio? Sí. ¿O de adamantio? No, de lo que quieran, de lo que haya. De lo que haya, sí, de piedra pómez, órale. Que... De concreto. ¿Tú qué haces, arquitecta? Hazle una con unas varillas. Un colado, graba del 5 y órale. Pero aquí son bien buenos, construyeron arriba un lago. Construimos sobre un lago y, pues sí. Y mira, lo dirás de mamada, pero vienen unos pinches temblorcetes y tampoco se caen tantos edificios. O sea, sí se caen. Unos 5, 10. 5, 10 por temblor. No, está luego mal. Luego a Monterrey le están demandando el agua y uno ni tiene. En Monterrey no tienen agua. No, si no la cortan. Si hace una semana no tenían ni gobernador. Pero para ese gobernador mejor nada. Que van a tener agua. El aplauso para nuestras miembros del día de hoy. Gracias. Bienvenidas al Salón de la Fama de la Discapacidad. Gracias. Bienvenidas, ¿eh? Gracias. Cuídate mucho. Ya se conocían. Ah, en el Superama nos conocimos. En el Superama. Sí, me dice. En la no. Cola de las tortillas, ¿te acuerdas? ¿Qué tal llevaba yo? Llevaba yo ahí mis compras y así. Hicimos intercambio de bastones, ¿te acuerdas? Lo malo es que nos salamos. Porque después de que nos encontramos, como a las 20 días más o menos, lo cerraron. ¿Cerraron? La matriz. Sí, es un gimnasio ahora. ¡Hola, man! ¿Quién sabe qué pasa en este Superama que salen sí. Bien madreados? Ya pusieron un gimnasio, pues al menos ya hay caminadora. Cuídese mucho. Gracias, señora. Con cuidado, por favor, ¿eh? No se vaya a lastimar algo. Sí. El aplauso para la señora. No mames, ya es bien tarde. Banda, pues estamos listos. Vámonos con la siguiente sección que tanto les gusta y que ahora, tío Robert, es totalmente internacional porque ya tenemos representantes de la logia oficialmente amparados por la logia mexicana, tío Robert. Tenemos Logia Colombia en Boom Stand Up y próximamente Logia Perú. Comediantes de allá estarán haciendo el formato. Un saludo a todas las bandas, a toda la banda de Colombia y de Perú. La Logia Pururú Parará ya llegó a esos lares. Ya hay una versión colombiana y una versión peruana. Nos encanta estar apoyando a la comedia en todo Latinoamérica porque se habla bien de México, chingada madre. Eso, chingada madre. Gracias. Volvemos con la Logia Pururú Parará. Y las colombianas se ponen chichis, no se las quitan. ¡Marte Teatro! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! Cuando diga Pururú, dirán Parará. ¡Pururú! 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 Reciban a la mesa a la maestra de Ciudad Neza, la bella, carismática Alexa Suar. Directamente a la maestra. Chaparrito Salazar, perro cortito. ¿Qué hiciste, chaparro? Perdón. Ah. ¡Cojo feliz! Y el tío Robert. Chiriguillo, chiriguillo. Ah, ok. Ahora, el único, el director, escritor, actor de OK Está Bien, maestro de stand-up. Él es el Miss... Ah, eso ya no va. Él es el tío Robert. Oye, ¿podrías hacer tu entrada como Ronaldo, que ya hace mucho tiempo no lo haces? Vamos a presentar al primer comediante, muchachos. ¿Están listos, Marqueteatro? ¡Sí!
Él es, reciban con un fuerte aplauso a Pato Willy. Así me gritaba tu mamá. ¿Cómo están, pur de patos? ¿Dónde está esa banda del Estado de México? Eso, eso. Lo pregunto porque, pues yo soy de los Reyes La Paz. Y es más, eso, es más un sondeo para ver con quién me voy. Que ya es noche y es peligroso. Y en bola, pues ya, hace paro, ¿no? Así es, sí. O sea, lo pregunto porque yo soy del Estado de México y banda, la verdad es que yo me paso mucho tiempo en el transporte público, me paso demasiado tiempo, al grado de que yo ya sé mucho del tema de las combis. Es más, yo ya sé que a Daddy Yankee le gusta la combi completa. ¿Qué? Los bellacos, sí. ¿Ya viste cómo se ha culonado? Pero ajá, güey, a mí la combi que más me gusta es la combi que no hace paradas y se va directa. Porque hasta eso ha tenido que llegar la combi por la maldita delincuencia. Pero a pesar de eso, no les voy a mentir, la combi es entretenimiento de calidad. Desde que te subes, se arma el Among Us, porque no sabes quién va a ser el que te va a traicionar ahí. Sí, en serio, culona, ves de todo, neta. ¿No el otro día se pusieron a jugar con un ratero Mortal Kombat? Que la neta estaría chido ese videojuego, ¿no? O sea, yo siempre escogería al chofer, güey. Sí, claro, es que esos güeyes se pelean con todos. Se pelean con los pasajeros, con los choferes, con los checadores. Es más, yo los he visto pelearse por 50 centavos, güey. O sea, no mames, ¿quién se pelea por 50 centavos? Yo... es chofer de combi ella. Sí, o sea, la neta... Yo siento que hasta se pelearían con un personaje que se llama el Río. El Río Churubusco. A ver, otro grito de los bellacos. Un grito de los católicos. Los del Estado de México igual, ¿no? Hasta atrás. Lo pregunto porque la neta yo sí soy bien bellaco. Y también católico. Es más, el otro día mi mamá me dijo, acompáñame a misa. Le dije, claro que sí, mamá, vamos a misa. Y ya estábamos ahí en misa y la neta yo ya estaba aburridísimo hasta que empezaron a cantar esta que dice: Señor, me has mirado a los ojos. Y yo acá de, no, como que esto le hace falta un remix. Perreando, has dicho mi nombre. lo que me llevó a que, la neta tampoco no, yo siento que las misas ya son muy aburridas, muy monótonas. Yo siento que debería ya de tener remix esa madre. Y deberían de tener covers de reggaetón. Es más, culona, imagínate. Imagínate que llegues a misa y que la esté dando el mismísimo padre Héctor. O como me gusta llamarle, Héctor el Fader. Acá dando inicio a la misa acá con en nombre del Daddy, del Yankee, del Espíritu Santo, del Flow. Amén. Los verdaderos monaguillos, ¿no? Estaría chingón, güey, estaría chingón. Es más, yo sería súper religioso, güey. Me encomendaría a mis santos que serían Arcángel Pa, Pra, San Benito, San Martín Bellaquero, San Juditas Perreo, ¿no? Acá en mis oraciones de, y danos hoy nuestro flow de cada día y perdona nuestros robos en motonetas como nosotros perdonamos a los que nos las venden. Amén. Otra monita. Otra monita. Bueno, bueno. Pero la neta siento que es muy buena idea, güey. O sea, me imagino al padre acá de... Oremos. Hoy en noche de clero. Voy a confesarte, nena linda. Estaría chingón, ¿no? Me imagino a toda la banda a la hora de comulgar. Acá, en una sola fila. Cantando y coreándole al padre esta de... No me trates, no... No me quiero confesar. Sé que tú tienes la hostia. ¿Por qué la quieres para? Güey, estaría chingón.
¡Hasta los guadalupanos deberían de entrarle este 12 de diciembre! ¿Hay guadalupanos aquí? La misma de los Reyes La Paz, la neta. No les quería decir, pero es mi mamá. Gracias. Sí, sí, o sea, la neta, hasta los guadalupanos deberían de entrarle. Qué bonito sería que en toda la Ciudad de México este 12 de diciembre, en vez de escuchar la guadalupana, que se escuche baila morena, baila morena. Gracias, gracias, gracias. La neta, ¿les gusta el cine? Esa que dijo no, sáquenla, ya, bye. La neta, o sea, yo siento que la religión ya debería de actualizarse en las carteleras, ¿no? La neta, ya tienen las mismas películas de siempre. Ya, necesitamos nuevos títulos. Señor, que se está chingando su michelada y que está en la pendeja totalmente. Señor, ¿cómo te caería este título? La misa en vacaciones. Protagonizada por Tom Cruise. El Salmo Viste a la Monja. Con Evangelina Jolie. Son como monaguillos. Crucifícame si puedes. Blasfemos y Gloria. O una trilogía. ¿Les gustan las trilogías? El Señor de los Salmillos. A ver, ¿les gustan las series? Betty Latea. Y que todos estos títulos estén disponibles en un servicio de streaming que se llame Cristo TV. Y la publicidad acá de ¡y no lo pienses más! ¡Suscríbete ya! ¡Por de patos! Yo fui Pato Willy. Un honor estar aquí. Un público maravilloso. Muchas gracias. Fuerte el aplauso al Pato Willy. Vente, tráetelo, mi carnal. Tráetelo. ¿Cómo has estado, mi pato? ¿Todo chido? Bien. Bien. Eso, haciendo... Bien. Mal. Ah, bien. ¿Cuántos años tienes, pato? 30. ¿30 años? Sí, así es. Chido. ¿En qué trabajas? Soy técnico en mantenimiento de vías de tren. Ah, cabrón. Órale. Así ¿en dónde escuchaste? ¿Trabajas? En el metro. Ah, va. Sí se escuchaba muy mamón el pinche trabajo, ¿no? Hay que mamonearse. A huevo. ¿Y cuál es tu estación? ¿Cuál es tu línea? Línea 5. ¿Tu línea 5? Esa es tu mera chamba. Ajá, ahí es donde damos mantenimiento. Órale. ¿Y por qué no arreglas la línea A, culero? No mames, si vives en La Paz, ojete. Porque no me toca esa consigna. Me encantaría. Pues, ¿y no lo ocupas o qué chingados? Que sea una línea A más, ¿no? Oye, Megan, ya sabes a lo que vienes, ¿verdad? Por supuesto. ¿Estás listo? Sí. ¿Sí? Sí. Chido. Venga. Pues, tío Robert, ¿tú? ¿Directo? Sí, sí. Pues vas a tener el honor que el tío Robert sea tu verdugo. Gracias, gracias. Tu vergudo. Gracias. Mi vergudo. ¡Fuerte el aplauso al tío Robert, banda! Ay, sí, ahora sí te haces el gracioso, ¿no, cabrón? Dice, a ver. Toing. Tío. Tommy, me vales verga. Ah, también te amo, carnal. Era un chiste, güey. Sigue dándome tu dinero. Se ve que tu mamá tiene desgaste de cadera. Tu rutina tiene tan poco trabajo que podría ser ecologista. Ni con un doctorado está uno preparado para un show tan culero. A la verga, estás bien pinche loca. Atentamente, un puertorriqueño. La paz sería no escucharte.
Al chile las misas son aburridas, pero tu rutina es la penitencia. Qué ganas de que fueras ratero de la combi para que entre todos te rompiéramos tu puta madre. Gente con la que te ríes por compromiso, abro hilo. Saliste de una vagina del mismo tamaño de tu estatura. ¡Hija de la chingona, se quitó las tetas! Atentamente anónimo, porfa. Hiciste que a todo el público le diera parálisis facial. Primero que arregle su rutina y luego que se aviente a las vías. Mejor nomás di que eres alumna de Gloria. Atentamente anónimo, porfa. Señor, me has mirado a los ojos. Es una canción que el cojo le cantaba a su tío. Te viste más pendejo que imitador de José José. Dice la virgencita que chingues a tu madre. Otro hijo que abandonó el señor Salazar. Tu peinado me recuerda que hoy me dio hueva depilarme. Atentamente, Alexa. Tu rutina se quitó chichichistes. Escuchando tu rutina del reggaetón, la verdad es que prefiero un martillazo en el ano. ¡Tío Robert! ¡El Pato! Vámonos ahora con la siguiente comediante. Marque Teatro es una mujer, ¿vale? Vamos a tratarla bonito. Reciban con un fuerte aplauso a María Herbert. No mames, culero, ¿a poco sí muy grandote, puto? Buenas noches. ¿Cómo están? Pues no se ve, puto. Deja de hablar del mesero, culero. Te escuchas más yo que tú. Bueno, mi nombre es María Herbert. Y yo he reflexionado seriamente el por qué no quiero ser mamá. Vean mi puto tamaño, güey. Mido 1.45. Me van a abrir como los perritos, güey, como los chihuahuas. ¿Y yo cómo voy a explicar esa puta cesárea hasta la garganta, cabrón? Me van a decir como, ¿de qué pedo, culera? ¿Cómo que la vagina te llega acá? Claramente ese chavo no va a tener papá. Pero bueno, en otros temas, no sé si se me vea, pero yo soy una finísima persona. No se rían, putos. Yo soy una finísima persona. Y trabajo en la Lagunilla, obviamente. A huevo que sí, preciosa, cuando quieras, como quieras, puta. Ay, sí. Entonces, obviamente, pues me empecé a hacer amiga de las señoras que vendían quesadillas afuera de las plazas joyeras sobre Argentina. Y me dijeron que para que yo me ganara el respeto de la gente, me tenía que sacar un tiro con la chiquis. ¿Qué se imaginan cuando dicen la chiquis? Yo dije, a huevo, una ruca de mi tamaño, ñanga y drogadicta. A huevo, yo ya chingué. Y cuando voy viendo, era del volumen del tío Robert, con sus tatuajes de mariposas aquí, y aquí su cementerio personal, Daniel, Fernando, Ricardo, Iker, Brian, y así un chingo de mamadas, ¿no? Les voy a ser bien sincera, la neta me dio culo, pero dije, no se lo voy a demostrar. Pues ni que fuera yo bozal, ni que fuera croquetas, ni que fuera hueso de pollo para andar en el hocico de cualquier perra, ¿no? Procedí a hacerme mi chongo verguero, quitarme los aretes y dárselos pues a mi carnal, ¿no? Y con la voz más elegante del mundo, dije, pues cámara hija de su puta madre, pues si no la voy a cargar, puta.
No se quieren imaginar la vergüenza que me dio. Pero la dignidad va ante todo. Limpia no se fue. Un rasguñón por ahí sí le di a la mierda, ¿no? Dije, no, puta. Conmigo no. Conmigo no. En otras cosas, en otras cuestiones, yo soy una persona que se deprime mucho, que ovula, que menstrua. Ay, sí, yo esa pobrecita de mí, ¿no? Porque pa' colmo mujer y vivo en el Estado de México, ¿no? O sea, me lleva la... No digas, culera, tú no sabes. Tú no sabes lo que es estar en ese lugar. Entonces, de entre todo ese desmadre, yo un día dije, ya estuvo bueno, yo ya me quiero ir de este mundo. Yo ya no puedo con mi existencia. Procedí a agarrar el lazo más culero que mi mamá tiene en el patio de atrás, por no decir que es el terreno baldío de al lado, ¿verdad? Agarré y en las vigas, en el tragaluz de mi cuarto, por no decir que mi casa es de lámina, hice esto. Pues no alcancé, güey. ¿Qué siguen viendo? Pues no alcancé, por algo no me morí. En otra ocasión, yo también estaba así, bien triste, bien agüitada. Y dije, pues ya lo que sea lo que Dios quiera. Bueno, ahí no fue tanto que yo dijera eso, la neta fue más por pendeja. Metrobús, Insurgentes, 6 de la tarde, yo iba a ponerme la pinche peda más depravada y obscena que Diosito me pudiera permitir. Y que las puertas del Metrobús me agarran la cabeza, güey, en mi cuellito. Y ahí estaba yo. Bueno, las cabezas en las... Aquí en mi cuellito, hagan de cuenta, ¿no? Yo estaba así. Las puertas solamente sonaban. Y yo solamente, porque aunque no lo crean, yo soy muy tímida. Todo lo que pude decir fue... ¿Ugu? ¿Nya? ¿Yamate kudasai? ¡Ah! Fue todo lo que yo pude decir en ese momento. Ya hasta que una señora gritó... ¡Su cabeza! Fue nada más como me dejaron salir. Yo la neta me dio tanta pinche vergüenza que ni gracias le di a la señora. Nada más agarré y me fui a la verga a empedarme, ¿no? Dije yo, no, ya, ya con esto tengo. O sea, con esto y con haber nacido, mi mamá bien fácilmente se los pudo haber echado en la espalda, en la boca, en las orejas, en la mano. Pero no, dijo que se vayan adentro, ¿no? Que nazca esta culera, que nazca esta pinche puta, ¿no? Qué culero, güey. En otra ocasión ya estaba ahora sí yo deprimida por vocación, como buena persona depresiva y medicada y diagnosticada. Y empecé a buscar en todos los cajones de mi casa. Dije, a ver qué chingados encuentro yo. ¿Qué creen que encontré? Pregunten como sorprendidos, ¿de qué? Unos óvulos de Lomecan. ¿Sí topan? Estas mierdas que son como gotitas, pero pues van acá. Y yo dije, pues ni pedo, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. Y me empecé a dar una sobredosis. Yo estaba ahí con la canción más triste del mundo, ¿no? Obviamente de... Y cómo gritan los ñeros. ¡Guf! 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 Y cómo gritan las ñeras. Yo en esa parte me tuve que poner exquisita, porque depresiva, pero ñera. Dale, Bogueto, dale, Bogueto. Y pues no me morí. Claramente está. Pero pues ahora soy una niña bien. No se ve, pues tú qué vas a ver, culero, pues si ni yo te veo a ti. Pero bueno, eso es todo de mi parte. Espero les haya gustado. Fuerte el aplauso para María Gerber. Siéntate, por favor, María, María. Agárralo, agárralo, por favor, María. Que tengo derecho a réplica, dice. María... ¿Cómo es su apellido? ¿Cómo se pronuncia? Herbert. Herbert, ¿de dónde viene? Pues, según de Francia, mi cara ya dice otra cosa. Órale. Sí, sí, sí. Por Puebla pasó esa cara, ¿no? O sea, no, papito, por Veracruz. Ah, por Veracruz. Sí, a huevo que ¿de sí. qué parte de Veracruz? Es de un pueblo pitero que se llama Martínez de la Torre. Ah, órale, allá no sabía que había conquistadores franceses ahí. Pues yo tampoco. Violando, violando, violando. Por algo estoy aquí. A huevo. ¿Cuánto tiempo llevas? O sea, ¿allá naciste? No, sí.
Ya nací. ¿Qué? Me preguntaste que si ya había allá nacido. No, allá naciste en Veracruz. Ah, no, no, yo nací aquí en Tlatelolco. Es que, ves que me disocié, perdón. ¿Cuántos años tienes, María? 24. 24 años, a huevo. ¿Estudiaste algo? La prepa. Digo, no es como que no se note, ¿no? Y así diga, ay, la verga, me impresiona. Pero vale preguntar, la prepa. Y de ahí ya dijiste, nada, era la verga. No, pues valió verga. ¿Por qué? No, pues ya no pude estudiar la universidad. ¿Pero sí querías? Sí, sí quería. ¿Y qué querías estudiar? Periodismo. ¿Para esas mamadas, María? Oh, por eso. Oh, bueno, ¿me vas a chacalear? Dime de una vez. Sabes a lo que vienes, ¿no? Sí. ¿Estás preparada? Sí. Mira, lo más bonito de Puro de Patos y de la logia Pururú Parará es que el cojo feliz va a ser tu verdugo de moreno a moreno, así que. Pues es de Chimalhuacán, no esperaría menos. ¡Fuerte el aplauso al cojito feliz, banda! Hola, antes que todo un respeto, ¿eh? Un respeto, un respeto. Yo no me meto con la gente pequeña. ¡Qué graciosa es la Alexa con Chiquitolina! Betty la Fea versión Perú. No se ha terminado de desarrollar ni ella ni su rutina. ¿Cuántas mujeres con la cadera muy usada se van a subir hoy? Es como si la secretaria de los cazafantasmas hubiera nacido en Ecatepec. Pues nomás una bañadita y sí me rifo, atentamente el ecologista. Es como si la pulga de mucha lucha se hubiera vuelto trans. La pulga dice que te calles. Dice. Ah, cabrón, los chaneques sí existen. ¿Cuántas que invitó el tío Robert se van a subir a Pur de Patos? Qué cagada la Cholondrina. Personas que claramente no tienen maestría, abro hilo. Cuando haya gente sin talento en Pur de Patos no diremos nada, pero habrá señales. María es de las chavas que pide rosas en los en vivo en TikTok. ¿Una rosa? Personas que van a ser madres solteras, abro hilo. Oigan, ya, ahora sí. Qué cagada la Poli Pocket Ñera. O sea, ahí. Abres la casita y es un graffiti, ¿no? Así. Vive en un graffiti. Ojalá pidieran estatura mínima en el escenario. No sabía que iban a hacer el remake de Betty la Fea con enanitos. Díselo, me quedan que ni te acerques. Es una Alexa en estado larvario. Dice, María, tu rutina está tan fea que me gustaría ser un pájaro que mamarías. Alfonso Sayas mandó un chiste ahí en la logia, mandó un chiste de Alfonso Sayas. Está tan chiquita que no alcanza a ver que es mala. Y si trabajas en el auditorio, ¿por qué no haces cola? Bueno, un aplauso para María, por favor. ¡Cojito feliz!
Vámonos. Ay, cabrón. Vámonos con el último comediante de Marqueteatro. ¿Estamos listos? ¿Sí? Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Carlos Cabrera. ¿Quién dijo Franco, eh? No digan ese nombre que al cojo se le para, ¿eh? Aguas. No. Pues me presento otra vez, yo soy Carlos Cabrera. No me vayan a confundir con Carlos Rivera, ¿ok? Lo dije en buen pedo y fueron las morras, ¿eh? Y no fue jaja, de qué cagado. Exactamente, fue de ya quisieras. Ya quisieras estar con él, ¿cómo ves? No, maná. Es lo más cerca que vas a estar de él, te lo prometo, manita. Les cuento, yo vengo del Estado de México también, de Naucalpan. Para que se chequen, ¿eh? Ah, ¿qué voy a hacer yo? A ver, para conocerlos un poquito, si alguna vez los han asaltado, por favor, levanten la manita. Ah, mira, pero en septiembre viva México, ¿no? Mira. Qué rico sabe el pozole, ¿sí o no? A ver, ahora, al revés, si nunca los han asaltado, por favor, levanten su celular. Para jugar un rato, ¿no? No, manos, pues... ¿Cómo están? Hermano, ¿qué es de ti la señorita? Novia. ¿Cuánto tiempo llevas con ella, hermano? 4 años. Ah, felicidades, ¿no? Hay niños que no llegan a tanto, ¿no? No, es cierto. No. No. Ya. No. Pregunto, ¿no? Es que yo también lo estoy intentando, miren, les vengo a presumir, ¿eh? Ya empecé a salir con alguien, pero ya valió verga. No éramos compatibles, amigos, digamos, socioeconómicamente compatibles. Es que ella es de mucho varo, ¿no? Es güerita, de ojo claro, se llama... Bueno, para no quemar, le vamos a decir Blanca, ¿no? Blanca es muy guapa, de mucho dinero, ¿no? O sea, para que se den una idea, a ella le hacen su despensa en el Costco y así, ¿no? Espérenme, ¿no? No va con su mamá, ay, a ver qué nos falta. No, le paga a alguien para que le haga la despensa ahí, güey. A mí mi despensa me la hace el PRI. Sí, hermano, se hace mucho dinero ella. Ella estudia en el TEC de Monterrey y sin beca, ¿eh? Y yo soy del Poli y sin beca también, ¿eh? Para que vean. Ella viaja muy seguido y presume, ¿no? Así, en el aeropuerto, foto del pasaporte, entrando al avión, ¿no? Ahí foto de la ventana que se asoma el ala. Yo cuando subí una foto de un ala fue en un caldo de gallina, nomás. Sabroso, ¿eh? Rico. Sí. Me dio hambre, chingada madre. Pero estábamos saliendo y me invitó a comer a su casa, ¿no? Y sí la pensé mucho, ¿no? Porque no llevábamos tanto tiempo saliendo, pero recapacité, comida gratis. Entonces me animé, ¿no? Le dije, va, ¿dónde vives? Y me dice, Condado de Sayavedra. Dije, no más. Ni mi colonia pedorra le dicen condado. Dije, va, pues, ¿qué combi agarro, no? ¿Cómo llego? Se ríe, no, es que allá no hay combis. O sea, estar feo, ¿no? Si no hay combis. No, no. Cuidado, cuidado. No. Igual se ríe, ¿no? Si quieres, yo paso por ti mejor, ¿no? Y pasó por mí, manos, pasó por mí al periférico en su coche, ¿eh? Y dije, ay, así ha de haber sentido Cenicienta, ¿no? Ay, vámonos. Llegamos al condado de Sayavedra y una caseta enorme, bien bonita. Y sí le dije, no, tranquila, yo la pago. Ni saques tu taje, no. Ya me explicó que no son esas casetas, ¿no? Entramos, llegamos a su casa y una barda enorme, hermanos. O sea, pero gigante. O sea, de que las 4 paredes eran suyas, pues, ¿no? O sea. Ay, y las conté, ¿eh? 6, 4. Así, pinche barda enorme. Entramos y un jardín precioso, amigos. Pero jardín, ¿no? O sea, así con árboles, flores. Había pasto, vaya, ¿no? O sea. Es que mi mamá le dice jardín a sus 5 macetas. No. Nada que ver, ¿eh?
Gracias, gracias. Yo también. Ah. Ya que digo, ¿no? Llegamos y su casa preciosa, ¿eh? Pero es que no sé cómo explicarles, pero parecía que había casas adentro de la casa. O sea, es que estaba bonito. O sea, estaba la casa enorme, ¿no? Los coches tenían su casa también. O sea, vamos. ¿Pa' qué, güey? No. Gracias, gracias, ya. Los coches con casa, dices. Y el perro tenía su casa. O sea, y escucharon bien, casa, no caja. Casa. Casa. Y bien, bien bonita, enorme, con puerta y ventanas. Yo ni en mi cuarto tengo ventanas y ese perro sí, güey. No mames, güey. Y era un perro de esos finos de marca, ¿no? De los bonitos. Del. Ajá. Bien. Así parecía como Chihuahua, pero premium. Así, bien, parece leoncito, bien bonito el perro. El Pomenarnia, algo así. Bien bonito el Pomenarnia. Sí lo topan, ¿no? Precioso. Y hasta eso, presumido también el perro ahí con ropa de su talla y todo, ¿no? Que la verdad. No. Ah, el perro, no mames. Seguimos, ¿no? Llegamos a la entrada y bien raro, no había jerga. Dijo, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué hago? Ajá. Dije, pues está bien, ¿no? O sea, díganme, ¿quién soy yo para juzgarlos, no? Yo digo, capaz que fui el día que lavaron las jergas. Por eso no había jerga. Se estaban secando, güey. Obviamente, ¿no? Entramos todo a gusto. Llegamos a la sala. Y una sala preciosa, hermanos. O sea, así como 5 sillonzotes. Y todos del mismo color, ¿eh? O sea. Bien, o sea, de que la compraron toda junta, ¿no? Sí, a huevo. Precioso, ya sin plástico ni nada. Bien bonita, chavos. Uf. Gracias, gracias. Y venía hasta con cojines y. Oh, sí. Pero cojines, cojines, así que combinaban. Nada de que una almohada del Cruz Azul, ¿eh? No, no, no. Cojines. Preciosos los cojines, ¿no? Yo me senté, pues, para ver el entorno, ¿no? Y tenían cuadros que se veían finos, la verdad, ¿eh? O sea, tenían así pinturas, fotos. El único que no vi fue el de sus 15 años. Dije. Sí, le pregunté, ¿no? Dije, oye, ¿no tienes foto de tus 15 o...? Y se ríe. No, no. Es que yo fui a Europa. Y dejaste allá tu cuadro. ¿Qué pedo, no? Muchas gracias, banda. ¡Fuerte el aplauso, Carlitos! ¡Vente, mi carnal! ¡Que se escuche para que dentro fuerte el aplauso a Carlos Cabrera! ¡Vientos, padrino, eh! ¡Vientos! ¡Chido! ¿Cuántos años tienes, padre? 23. 23. ¡Ah, estás bien morro, güey! Sí, no se ve, perdón. ¿Dónde? O sea, también eres del Estado de México, ¿ah? Sí, en Naucalpan, mano. ¡Ah, en Naucalpan! ¡A huevo, cabrón! ¡Chido! Oye, ¿cuánto tiempo llevas subiéndote a los escenarios? Casi 2 años, en febrero 2 años. Órale, ¿quién es tu maestro? Gon Curiel. Ájale, bien, bien, chido, ¿eh? Oye, ¿y ahorita en qué andas jalando, qué? Ay, empezaron las difíciles, chavos. No, pues... Ando viendo, ¿no? Ando checando. Igual y me meto a una maestría de manglares o... No te interesa. Ando checando. ¿Qué tan interesados hacen con la ecología? No, me late. Se me hace mejor emprender y quedarme sin dinero, la verdad. Bien. Se me hace más factible, la verdad. ¿Tienes pareja, Carlitos? No, mano, te estoy diciendo, no. No. ¿Hace cuántos años? Uy. Digo, no es como que no se vea, ¿eh, Carlitos? ¿Qué estamos? Diciembre, pues, 23 años. ¿Qué hora es, Di? ¿Qué hora es? No. 23 con 27. Así no se lee el reloj, perdón. Oye, pero ¿al chile nunca has tenido una novia?
Formal no, la neta, no. No. ¿Qué es lo máximo que has llegado con una mujer? Su mano. Pasando pero... la combi, así, pagándole la combi. ¿Qué cobras? Su mano, pero en mi cola. No. Es el puño. No, así. No. Oye, Carlitos, ¿qué estudiaste, güey? Ingeniero arquitecto, mano, en el poli. ¿Ingeniero arquitecto en el poli? Sí, es que así se dice, perdón. Se enojan si no lo digo completo. ¿Pero eres ingeniero o arquitecto? Las dos, ingeniero o arquitecto. Ah, chinga, ¿sí existe esa madre? ¿Así en el poli es ingeniero arquitecto? ¿Qué te dije? Cabrón, güey. ¿En qué campus ibas del poli? Tecamachalco, ese a Tecamachalco. Ay, güey. ¿Y ahí no agarraste ningún culito? ¿Nada? Nah, bien mamonas, güey. No. No, que uno de Puerto Rico mejor. Nah. No, chavo. Pinche Carlitos, güey. Caes a toda madre, güey. Pero ¿sabes cuál es lo mejor de todo? Que una mujer te va a rostear. Ah, bonito, ¿no? Al menos vas a estar con una mujer a menos de un metro, güey. Entonces... ya es algo. Huele lo que puedas, cabrón, ¿eh? No, gracias. Y espérate a tu casa, güey. Chingue a su madre. ¿Estás listo? Preparado. ¡Que venga Alexa Suart! También quieran al Carlos, no sean así. ¿Te quieres sentir viejo? Así se ve el nene consentido hoy en día. ¿Cuánta gente del Estado de México que no da risa se va a subir hoy? De Carlos nació el mapo, favor. Sí, pero ya cóbreme las copias. Tú eres un pinche petate y Franco Escamilla. Ay, ya sabemos que fue el cojo. A Carlos le dicen ecologista también porque hizo su rutina encima de la basura de Pato y María. Una disculpa, Marque Teatro, hubieran venido mañana. ¿Sabes qué está más culero que Sayavedra? Tu cara. Así me dijeron. Es como una lesbiana que trabaja arreglando computadoras. Ay, ¿qué? Puedo asegurar que Carlos me está viendo el trasero. Ya, Carlos, ya te estaba respetando. Yo también se lo vi y no fue algo que quisiera, ¿eh? Así se ve la pájara Peggy sin botarga. Sigo sin pinches creer que haya ido a quitarse las chichis. Atentamente, anónimo, porfa. Qué pendejo el cantante sin trabajo. Ay, que regrese la mediometro, pero el dinero, ¿no? Es como si Franco Escamilla siguiera mesereando. El tío grita ¡siu! Y el piso suplica que no. Gente que se inventa novias para hacer chistes, abro hilo. Pensé que el Sammy se había muerto. ¡Fuerte aplauso para Carlos! Sí. Bueno, pues hasta aquí de los logiados de esta noche. Un aplauso más fuerte para toda la mesa de la logia. Y ha sido un vaivén de emociones esta noche entre sí. La de un vaivén como tu pecho, o sea, un vaivén. No, la verdad, estamos tristes. Cada vez que una chichona se quita chichis, perdón. Un ángel pierde sus alas. Sí. Yo era un niño. Muere un niño en África. Así, ¡ah!
No, no, respetamos mucho tu decisión, sobre todo pues porque es tu cuerpo, ¿no? No podemos opinar mucho. Sí, lo no. hecho está. Felicidades. O sea, qué chido que lo hiciste. Ya te chingaste también. O sea, las dos. Señor, ¿está triste? ¿No? O sea, no. No. No, yo soy homosexual, dice. Los homosexuales no nos excitan las boobies. Voy a irme aquí a la cuarta fila. Ah, todavía. Porque hay una nueva sección que se llama... ¡Ay! Despidiéndonos de la chichona de la cuarta fila. ¿Mereces que nos despidamos de ti en la cuarta fila? Sí. ¿Sí? ¿De plano? Martí, a ver, no estamos pidiendo sugerencias de after, güey. Sí, sí, o sí, sea wey. Que... ¿Qué, de qué, dónde un martillazo en el ano o qué? ¿Mereces que la cámara venga a despedirse de ti en la cuarta fila? No. Ah. Ella dijo que sí. Oye. No, dijimos por la copa. O sea, copa. Bueno, tú ya quedaste, tú dices que sí lo mereces. Despide, que despida pur de patos. Dile a todos que griten lo que se tiene que gritar. O sea, tú nada más cuéntales. Una, dos, tres y te saca las chiches. Nada más, no está tan difícil. Uno, dos, tres. ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! Muchísimas gracias, Marque Teatro. Nos vemos la que sigue. Gracias, buenas noches. Gran público esta noche. Nos vemos pronto. Sean felices. Gracias, Lalo Villar, Chaparro Salazar, Alexa Suart, Tío Robert y toda la producción de Feliz Producciones. Cuídense y la conciertera. Gracias. Bye. Bye.